Solía pensar que esta era la lucha entre los hombres malos y las almas buenas, a través del camino de la verdad, siempre recién llovida. Con hombres y mujeres que dicen, buenos días, niño. Cuando lo conocí tenía 17 años. Entrenaba para el campeonato nacional y soñaba ir a las Olimpiadas. Jamás consiguió su pelea. Terminamos de grabar el 23 de julio, el día que cumplí 19 años. Siempre sueño que peleaba con un tigre. Salía de una isla y cuando quería yo ir a bañarme, él estaba ahí, entonces siempre terminaba peleando con él para poder bañarme, entonces siempre salía corriendo en el sueño. Él me perseguía, pero nunca me alcanzaba. ¿Te iba a ponerlo con el balón y listo? No, yo venía la vuelta. Uno, dos, tres, güey. Lo que me estoy llamando a mí. ¡Ah, te enfermo! ¡Dale, oh! Te enfermo. ¿No viste? No, pero... ¿Puro sabote? ¿Sí o no? Sí. Una vez tuve un sueño, todo se se movía y veía como a la gente así. Yo estaba llorando y alguien me levantaba la mano. Quizás él fue en busca de la pelea más grande que haya conocido, y lo que consiguió no fue la lucha que esperaba. No puedo. Estoy muy cansado, hombre. Solo somos un par de hijos. Lo que quedó en el horizonte. Una vez soñé que estaba en mi primer hogar. Cuando levanto la mirada se acerca una tormenta. Me encierro en la casa, pero me consigo con 3 hombres sin rostro que intentaron matarme. En medio de la habitación vacía apareció una niña de 6 años. Me dijo su nombre, pero no la conocía. La abracé con toda mi fuerza como si no la hubiera visto en una eternidad y se desvaneció entre mis brazos. Las paredes se desintegraron y me encontraba solo en una llanura contra el huracán acercándose a lo lejos. Me quedé arrodillado hasta que me alcanzó y no recuerdo nada más. Rompe ahí. Sigo de pie. Lo celebro en el olor de mi pueblo, en la poesía de este desconocido. Su nombre es Sulivan, y al igual que nosotros, dentro de él, todo es lo mismo. Esta fue la última vez que lo vi. Ese 20 de mayo, sus cartas fueron secuestradas por los halcones de nuestra infancia. Cartas con vísceras de soledad, escritas por un pueblo en agonía. La próxima vez que exista una oportunidad, él tendrá 24 años. Y yo 26. No creo que lo vuelva a ver.